primeras cuatro líneas van dirigidas directamente a Diego Rivera, ¿no? Y pues toda su conjunto de personas que lo acompañaban, ¿no? Él llega con ideas que promueve y que empieza a tener varios artistas que se le agregan a esta intención de manifestarse en su arte de una forma diferente a lo que era el arte revolucionario. Necesitábamos hacer un análisis mucho más crítico y digital, por así decirlo, para ver si aparecían otras cosas. Y ahí es donde empieza la investigación, con dos palabras. Y entonces empezamos entre todos a buscar si estaba en otro idioma. Nosotros nos fuimos hasta lo más profundo de las lenguas y los, digamos, las letras de Oriente. Estudiamos, bueno, no quiero decir ahorita cuántos, pero estudiamos al menos 6 o 7 diferentes tipos de escritura de Oriente. Dice ambiciosos, claro, de una forma, es la palabra más difícil que nos costó, la primera, ambiciosos. La segunda palabra dice villanos, es una B chica, una I, después una doble L, si la ve, después es una A que tiene como unas patitas para arriba, la N está en el hueco, después es una O, como apachurrada, y una C, podría ser una C, pero no es una C, es una S ensamblada. Tuvimos que analizar muchas palabras, ¿no? Y al principio vemos, en la primera estrofa que le llaman, cómo se expresa de una forma agresiva, ¿no? La primera palabra que podría decir otra, ostra, osta, ahí es donde dijimos, esto no dice osta, dice esta. Y la siguiente son una serie de líneas ahí, que si uno las llena, dice obra. Esta obra, la siguiente es una E, como hace un garabatito, y la siguiente es una S estilizada. Entonces ya empezamos a decir, esta obra es. Y luego la L y la A, que es una L muy chaparra, dice, esta obra es la. Después de mucha investigación, nos dimos cuenta que decía, la hostilidad, ¿no? Es la hostilidad a las políticas, que está como garabateado abajo, ¿sí? Artísticas es la cuarta línea. Esta última línea, que fue la última que encontramos, ¿no? Les digo que nos tomó 2 años prácticamente entender todo. El primer bloque dice cago. Y entonces ahí empezaron a surgir otras palabras. ¿Cago qué? ¿No? Surge la del palito, que vendría a ser colores, y al final terminamos entendiendo que decía cago con colores, como oro. Oro es el símbolo que está en circulito con el puntito. Ese es el símbolo que se le pone al oro. Y Matthias Goeritz usaba mucho tanto la palabra oro como el material para sus obras, ¿no? Ambiciosos, villanos, cobardes, estúpidos. Esta obra es la hostilidad a las políticas artísticas. Cago con colores como oro.